Yo venía del colmado de comprar un aceite y yo como que la pala estaba caliente, venía medio correndito y yo ni miré la guagua. Y ellos venían por la Cristina Oceno y ellos subían por la Mella por aquí. Y cuando yo ni sabía esa gente, y cuando tú allá entras en la cocina, y una me dice, suelta eso. Y ven, vamos, y yo, no, espérese, todo el mundo no, y no. Y no va preso, le dijeron. ¿Se metieron ellos en negocio aquí? Sí. Sin nada, sin saber, uno trabajando y haciendo cosas bien. ¿Usted pero, ¿por qué tú crees que ellos vinieron a meterse en detrás de ti? Usted no oye que yo venía por la Mella, que estaba comprando un aceite y la pala estaba caliente a Isabel. Y yo venía pa, medio rapidito. Y porque me vienen rápido. ¿Y a qué tú te dedicas? Ah, trabajo de aquí, limpio patio, pinto, trabajo de construcción, lo que sea, menos cosa más. Entonces la DNCD te quieren llevar preso entonces. Sí. Entonces me dijo, si no tienes nada te queda, pero ahí no, yo tenía que ver. Tengo pila de años tranquilo, hace mucho. Entonces, ¿cuándo ustedes te metieron para la mañana? Ah, ya traí, fue para la cocina. Y yo le dije, no busquen que yo no tengo nada. No lograron ellos llevarte entonces. Tranquilo, las autoridades, la fiscalía, la policía. No, no, está bien que yo no sé de nada, que investiguen. Estoy tranquilo de trabajo. ¿Tú vives aquí por lo nuevo?